Rafael Quesada, a quien le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Rafael? Te saluda Sergio Moreno aquí con Bruno Ginocchio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio Bruno? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes acá esta noche. Como todos, con la mirada puesta a la gran final, el partido 2 del domingo, ¿no? Con el nuevo Cristal, y a ver cómo podemos gozar de un gran partido y una gran final. Así es, Rafael. ¿Cómo crees que se vaya a dar este segundo partido? Teniendo en cuenta que el primero lo gana Alianza por una diferencia mínima, ¿cómo crees que lo vaya a plantear el profesor Roberto Mosquera, sabiendo que es su última oportunidad? Mira, yo jugaba con Roberto San Agustín cuando yo debuté en 89, fue mi primera, fue el último Roberto, y desde ahí él tenía una idea de ser técnico, y bueno, luego lo tuve como técnico en la Sub-23, de un panamericano en Colombia. Yo creo que Roberto va a ser la gran diferencia, aunque no juegue, obviamente, pero creo que Roberto va a ser una táctica correcta para que Cristal pueda remontar esta desventaja y bueno, y sacar un nuevo título, ¿no? Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Bruno, después de buen tiempo que conversamos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si en caso el profe Roberto Mosquera se decida por la inclusión de Jover, ¿cuánto podría cambiar el funcionamiento de Cristal? Sobre todo en ofensiva, sobre todo los nombres que tiene en ataque, ¿no? Lo de Lisa, lo de Riquelme, lo de Ávila, y con esta posible inclusión de Jover. Desde tu punto de vista, por favor. Bueno, Jover es un jugador con experiencia, juega en equipos grandes, sabe jugar con presión. Creo que al estar él arriba, si es que juega, también beneficia a Calcaterra, a González, que son gente que ha estado en selección. Es darle un poquito más de plomo, creo que al equipo adelante, un poco más de experiencia, un poco más de confianza, y todo eso implica que haya más poder ofensivo de parte de Cristal, ¿no? Rafael, ¿y cuánto crees que cambia la historia de Alianza Lima en este 2021 la presencia de Jefferson Farfán? ¿Cuánto motiva al equipo? ¿Cuánto temor también le puede meter al rival? ¿Cuánto ha cambiado la figura de Jefferson a esta Alianza? Bueno, lo ha agrandado, sin duda alguna. Yo lo conozco, yo estuve justo con Costas en 2003 cuando salía Jeffrey, de ahí salió Holanda y bueno, ya hizo la tremenda carrera que ya todos conocemos. Es un jugador reconocido, respetado, con mucho aplomo, y él te puede dar un partido de bola parada, de un mano a mano, generar una falta, un pase de gol. O sea, Jeffrey es un abanico de chances para Alianza, y obviamente se conoce muy bien con Azor Aguirre, gente que ha crecido con él en menores. Y creo que todos crecen, como te digo, ¿no? Crece Bayón, crece Valenzuela, Concha, los defensores de Vilche, Portales, saben que si la tiran arriba, está difícil que la pueda aguantar, genera faltas y le da una salida más calmada al equipo, ¿no? ¿Dónde puede estar la diferencia o la tendencia, ya sea para Cristal o Alianza Lima, en busca del tema del título? ¿Qué tipo de detalles puede marcar la diferencia al final de los 90 minutos o, caso contrario, si nos vamos al alargue y el tema de los penales? Mira, para una final, todos van a correr, todos van a meter, van a tener ganas, ya la táctica ya se hizo todo el año, son jugadores técnicos, y creo que pasa por la parte mental, o sea, que cometa menos errores mentales va a ser campeón, es decir, no le falta tonta sacar al área, no dejarte en un córner, no dejarte sorprender con una bola larga y dejarla picar dos veces. Por mí, yo creo que esos son los factores que hay que considerar, la parte de errores mentales, ¿no? Porque todos los demás van parejos. Es tema de concentración, actitud y no cometer fallas mentales infantiles, ¿no? Rafael, viendo individualmente a cada escuadra, sinceramente, ¿qué equipo crees que tiene mejor escuadra, mejor plantel? Porque algunos dicen por ahí Alianza, por la gente de experiencia, otros Cristal, que es un plantel más amplio y que se conoce. Para ti, ¿cuál es el mejor plantel para esta final? No, llegan parejos, porque Cristal ganó el primer torneo del año, ganó la Copa Bicentenario, Alianza acá ganó el último torneo de la Liga 1, entonces cada quien ya tuvo logros este año, ha demostrado que es un equipo, son equipos que han perdido pocos partidos, que tienen buena diferencia de goles. Técnicos son bastante buenos, hay gente de selección en ambos lados, o sea, Calcaterra, González ha estado hábil en selección, creo que Chico Duarte fue convocado una vez, Bayón estuvo con Becochea, el Zorro Aguirre estuvo en selección, entonces por todos lados hay algo muy similar, muy parecido. Entonces lo que va a marcar para mí la diferencia en una final así es la actitud, ¿me entiendes? Rafael, ¿cómo definirías el momento de Hernán Barcos? Un futbolista que ha resultado ser determinante en la campaña de Alianza Lima, sobre todo en esta segunda etapa del campeonato.
por lo que implica, por lo que significa en la institución blanquiazul desde lo futbolístico. Viene muy bien, viene derecho. O sea, el chico está agrandado, en buen sentido. Ajá. Metió un golazo al fin pasado, o sea, enganchó para afuera con la zurda, un buen remate, abajo chocó el palo y entró. Viene derecho, viene agrandado, como te digo, y siente ganador. Es un 9 que está de moda, que está haciendo goles y ajá, está contento, pues. Y eso es una muy buena combinación para cualquier delantero. Y si hablamos contigo, Rafael, por supuesto tenemos que hablar del tema de los arqueros. ¿Cómo ves a Duarte, un chico que había estado buscando esta gran oportunidad de jugar una final nacional, se fue a México a jugar segunda, regresa ahora a Cristal? Y por el otro lado, Campos, que no empieza el año siendo titular, Rivadeneira era el indicado, y sin embargo Campos creo que sobre todo en esta final sale con una personalidad propia de un portero que quiere ser campeón. Sí, los dos son sólidos. Yo Duarte un poco más lo conozco porque lo vi en San Martín, desde que salió me gustó. Cómo camina el arco, su técnica bastante buena, su comunicación con los defensas, con su equipo es bastante fluida. Campos, como dice, no arrancó el año como titular, pero se asentó después y llega bien, ¿no? Ellos van a hacer su trabajo, o sea, una chamba simple, sin errores, y al final ya depende de los delanteros, ¿no? Una de las mayores fortalezas de Alianza Lima en este año, sobre todo en la segunda parte de la temporada, ha sido su sistema defensivo. Le marcaron muy pocos goles en el año, ¿no? Un sistema que pasó a ser línea de 3, o bueno, 5 al fondo, donde andan muy bien en las áreas, tanto a nivel atrás y sobre todo cuando atacan también. Son 5 al fondo que los afuera suben y van, son tipo carrileros, y según el partido y claro, el marcador se acomoda al equipo, ¿no? Porque tiene muchas ideas, puede ser un 3-4-3, puede ser un 5-3-2, o sea, es un sistema que los 5 atrás te permiten atacar o defender según el resultado. Barato. Así es. Para terminar, Rafael, ¿te animarías a dar un resultado, o no sé si un resultado, pero a qué equipo ves campeón el día domingo? Porque ya no hay más. Mira, a mí me fue muy bien ambos equipos, salí campeón en ambos, les tengo mucho cariño a los dos y prefiero que hablen mejor nomás. los dos arrancan en la cancha y nada, pues que cada uno tenga su mejor partido este año y que sea una linda final para todos nosotros, que viene bien la selección y sería lindo cerrar el año con una gran final, sea campeón Alianza o Cristal. La última y cortita, se define en 90, tiempo extra, nos vamos a penales. ¿Tu análisis final? Penales para que sea más dramático, siempre penales. Ah, penales. Lo más bueno para que ustedes cubran más, para que tengan más chamba. No, pero amigo Rafael. Pero Rafael, para los jugadores es más complicado, ¿no? Porque esa caminata de la mitad de la cancha hasta el punto del penal, por tu cabeza pasan muchísimas cosas y hay que estar muy fuerte de arriba, porque si no las piernas no responden. En caso, no vayamos a los penales. Es donde yo por tu decía, cabeza ¿no? pasan muchas cosas. La parte ¿perdón? Mental. Justo lo que decía yo hace un rato, es la parte mental. El que esté más fuerte de arriba va a ser campeón. Así es, definitivamente. Has dicho algo muy cierto, Rafael. El que esté más fuerte de arriba de la cabeza va a ser el que se termine llevando el título. Y Bruno es muy fuerte de la cabeza, también como nosotros aquí, Rafa. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Rafael Casado, por estos minutos. Gracias, Rafael. Fuerte abrazo. Cuídense. Un abrazo. Chao. Listo. Gracias. Ahí estaba Rafael Quesada, ¿no? Conocido como Pañalón en su momento, ya en los años 90, como bien lo decía, ¿no? En San